Milady Sealy, ama de casa de 60 años, residente en Los Frailes y quien se sustenta de lo que le proveen sus hijos mensualmente, indica que el platillo para la cena de este fin de año será sancocho para evitar la compra de varios insumos que son necesarios para la cena típica y sobrepasan sus posibilidades monetarias. No, yo lo que entiendo es que está muy alto, que por eso también las personas se han tenido de hacer sus compras. Al igual que Miledis, otros residentes del Distrito Nacional aseguraron, pese al alza en precios, buscarán otras opciones de platos o se limitarán a la compra de insumos básicos, pero no dejarán de celebrar en familia. Los altos precios de alimentos básicos para la cena de fin de año no solo afecta a residentes del Gran Santo Domingo, sino también a comerciantes de mercados populosos por la poca demanda de sus productos. Está muy baja la clientela. El 24 estuvo bajita y el 23 todos esos días. Y hoy ya mire como usted ve que no hay nadie aquí de nosotros los vendedores. La tradición de los 12 deseos pedidos con uvas justo antes de la medianoche del 31 de diciembre nunca fue tan costosa como este año, según residentes que recorrían la mañana de este jueves mercados populares en busca de opciones más asequibles. La libra de las populares uvas decembrinas está en 200 pesos, el arroz de 35 a 40 pesos la libra. Por su parte, los ingredientes necesarios para elaborar la famosa ensalada rusa oscila entre los 400 y 500 pesos. La lasaña en 1.100 sumando todos sus componentes. La manzana tiene un valor de 50 pesos la unidad. Los pasteles en hoja están entre 150 y 300 pesos en la unidad y una bandeja de horno de pastelón en 900 pesos. Pero la cereza del pastel y lo más importante en las mesas en esta última celebración del año es el cerdo, que crudo sale en 130 pesos la libra, mientras que sazonado y asado sale la libra entre 400 y 500 pesos. Además, el pollo está en 120 pesos la libra. Pequeños comerciantes en mercados como la Feria Ganadera Herrera y Honduras aseguran las pérdidas que han experimentado harán que culminen el año endeudados con sus respectivos proveedores. Ana Paula González, Noticias SIN.